Hello, hello. Hello, teacher. I'm Hikus. Okay. I'm Hikus. I don't know. Is that the right word? What do you wanna say? People. Oh, okay. Got it. Wait a second. Estoy intentando arreglar este desorden. Hello. Bueno, I am really sorry, mil disculpas ahí por la situación que pasó ahora. Yo creo que las clases estaban programadas hasta el día de ayer, until yesterday. And so when, wait a second. So when I tried to start the class today, it wasn't available. And that's why for some of you, it didn't let you go in, right? So now I created another meeting and we're here. So the class is gonna end around 9:15 because we have that delay, okay? And today we're gonna do the survey, but thank you very much for being here. I do really appreciate your waiting, right? Like your patience, I do really appreciate it. So thank you very much guys for that. Now we're here and we're 15. I think we're waiting for some others. The ones that were in the meeting, in the other meeting, are they all here now? Because I ended the other meeting. I don't know if you. Wait a second. Wait a moment. Okay. Anyways, let's start again here. We're gonna go with this class. I'm gonna start with telling you that the survey, it's gonna be around 8:30. That's what they have told me, okay? That is gonna be around 8:30. Now, before we start, I need to go with the attendance. Just wait a second. Because I don't know. I was hoping that someone could help me, but they were busy today. Okay, let me see attendance for you guys. Oh, and we're gonna check on the platform, like the ones that have been working, and if you finish the platform. Remember that today was the last day to complete the platform. And we're gonna get that in a minute. I just need to go with attendance first. Okay, here we are. Wait. Today is the last day. It's the 15th. Okay. Remember to have your mic on when I called your name. Wait a second, guys. They are calling me. Wait a second. Give me a moment.
Okay, I'm so sorry, guys, that I'm making you wait, but we had some problems today. I don't know, it's the last day. We have so many things going around, and you don't want to turn your cameras on. I can only see Blanca today. I feel alone. I don't feel accompanied in these hard times that I'm living in this moment. Okay, okay, there you are. I was feeling really alone, left alone. I was like, am I living this just alone, just myself? Okay, perfect. Okay, I'm gonna go. This was crazy. They were calling me. They were telling me that we needed to change the meeting. I was like, no, don't change it. Because if we do, we're gonna lose the minutes that we have been working right now. And I have the video, they have the minutes on Zoom. Yeah, it's gonna be a problem. But no. El peinado o estilo. Oh my goodness, you guys. You're really funny. Yesterday we were listening to Out on Play, and today we're listening to the voice, the robotic voice talking about hairstyles. This is gonna be funny. Okay. Andrés, Giovanni Valdivieso Portillo. Present. Okay. Blanca Stephanie Navarro Flores. Present. David Samuel Gardames Monterrosa. Present, teacher. Dora Elizabeth Flores Méndez. Present. Erwin Lagos Andrade. Fátima Lourdes Gaitán Romero. Present. Fernando Ernesto Cosme Morales. Present. Francisco Amadeo Villacorta Chávez. Present, teacher. Fredis Vladimir Cortés López. I'm here. Okay. Harbin Isaac Guevara Miranda. Present, teacher. Kenia Esmeralda Galvez Ruiz. Present. Nice to meet you, Kenia. Madeline Yamilet Molina González. Present. Manuel de Jesús Sánchez Hernández. Present. Marlon Stanley Ramírez Reyes. Present. Marlon is not here, right. Thelma Clotilde Peña Martínez. Not here. William Alexander Ramírez Flores. Present. Jessica Yanari Cortés Díaz. I'm here. And Jocelyn Imelda Rivas Abarca. Present. Excellent. Okay, now I'm really stressed right now. I cannot tell you how stressed I feel in this moment. It was these things happen. These things always happen. And I thought it was gonna be the rain because it's raining cats and dogs in this moment. And I was like, I don't know how it's gonna work because the rain and all that, but no, the rain didn't stop anything. It was, it was this Zoom thing. Okay, I'm checking here on your grades because I wanna see if you finished, okay? Just give me a second. Don't turn on your cameras, don't turn them off, because when I leave, you turn off your cameras. And I have seen that, don't turn them off. Okay, we're gonna see, Andres is good. Let me see, wait. Okay, Blanca is good, David is good, Dora is good, Erwin is good, Fatima is good, Fernando too, Francisco too, Predis, Harbin, Kenia, Madeline, Manuel, Marlon Stanley is not good. Let me see. Thelma finished? Yeah, she finished. William, Jessica, and Jocelyn. Yeah, okay. That's what I wanted to see. Very good job, guys. Excellent. I appreciated that you did all that and you have practiced. Okay.
Now, we have come to the end of this module, not as I would like to, because I don't know, just having 1 hour to finish is kind of a rush. That's why I was like in a rush, because I was like, I just have 1 hour and I have to do this and I have to do that. Yeah. So basically, this is the end. And then we're gonna go on module number 2, advanced 2. I don't know if I'm gonna be your teacher. I don't know when it's gonna start, but I hope it starts soon, because I don't want you to lose that motivation that maybe you have right now, and then you get too comfy not being in class at night, and you're like, I don't know if I wanna go back there, you know? So that's what I will try to, I hope that you get like a really early start. Now, has everyone here sent the paperwork already to Inglés Corporativo, or are you still missing? David is good, okay. All of your documents, right? Because we need to complete all the documents in, wait a second, I have to change this name. Because if I don't do it, the report is gonna be bad. It is, wait a second. Okay, now we're good to go. Okay, perfect. Now, we're gonna have a time, just like a little bit of time, like quick time to practice just for the very last time. But I want you to practice all the tongue twisters that we have learned, all of them. But I'm gonna give you like, every person is gonna have a chance to say them, like all, 1, 2, I think there are four or five, I don't remember. Can you tell me? I think there are four. I think it was five. Five, okay. So just have one time to say them all, and then we're gonna come back here. It's gonna be really fast, because now, right now, I'm just gonna prepare for the survey. And when you come back, I think we're gonna start with that and just some other things, but mainly the survey, because it takes time, okay? So I'm gonna send you to the breakout rooms to practice just one last time. And then we come back really quick, because we need to start with the survey. Let me see. I have a problem with my computer. I only have the phone now. Oh, I was looking for you right now. What is the other? Okay, okay. Okay, perfect. Let's go. Ya lo voy a traer en 5 minutos, Karen. Solo me estaba preparando para la encuesta.
Let us to share the screen, teacher. Now you can. Okay. Go ahead, William. Share the screen, please. Okay. The first one. Mm-hmm. Who was the first? You, if you want. Go ahead. She sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells, I'm sure. So if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. Okay, next. Me? Go ahead. Me? No. Okay. Go ahead. Okay. She sells seashells, but the seashells she sells, I'm sure. So if she sells seashells, but the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. Excellent. Next. She sells seashells, but the seashore. It is. Okay, I had to call you because we need to start with the survey right now, and we're going to continue with the activity as soon as we finish. So I'm just waiting for your classmates to come here because I need them all to be here. Okay, perfect. So we're going to start right now, guys, and we're going to continue with the activity later because we have to do the survey in this moment. So I'm going to switch to Spanish just to make everything clear. Bueno, entonces vamos con la encuesta. Qué rara me siento hablando en español. Vamos con la encuesta ahorita para poder avanzar en eso y luego regresamos a la actividad que teníamos. Bien. Ustedes ya tienen el correo donde les llegó la información de la encuesta. Le voy a enviar aquí siempre el link para la encuesta. Vamos a ver un video corto, pero bien, primero vamos a hacerlo formal. En ese momento daremos inicio al desarrollo de la encuesta de satisfacción, la cual es el tercer requisito que INSAFORP establece para definir si cada participante ha aprobado o no el módulo. Solicito su atención y el siguiente de las indicaciones para que la encuesta se envíe. En primer lugar, veremos un video explicativo para que tengan una idea general de dónde obtendrán la información solicitada y la forma correcta de trasladar. Vamos entonces a ver el video. No empiecen la encuesta aún. Recuerden que la vamos a hacer all together. Aún no. Solo vamos a ver el video en este momento. Y ya después nos podemos dirigir a la encuesta. Así que ponemos atención, que es un requisito. Please. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido.
y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocar. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la flecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En este caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a ser enviado. Cuando ustedes han recibido este mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Ok. Bueno, esa es la información. No sé si ya lo han hecho antes, pero ahorita lo vamos a hacer entonces. Tenemos el link ahí que yo les mandé. Ese es el de la encuesta de satisfacción. Ustedes van a tener la encuesta de satisfacción, los detalles, y yo ahorita, bueno, ustedes tienen el correo. Pero de todas formas, vamos together, if you like. Okay, voy a compartir pantalla para que se vea todo. Bueno. Aquí en el punto número 1, ustedes ya tienen esa información, pero si no lo tienen, aquí se los comparto yo.
Este es la orden del curso. Okay. Entonces, yo solo copio y pego, ¿verdad? Así no me equivoco en nada en lugar de ir pasando el número por número. Nombre completo de ustedes, ¿verdad? Nombres y apellidos. Vamos haciendo eso ahorita, por favor. Tengo un Samsung por ahí. Si me pone su nombre para que le cuenten los minutos. Porque... No sé quién es. Ok, nombre completo. Luego escriben su correo electrónico y su número de celular. En esta información del punto 2, 3, 4, 5 y 6 y 7 son de ustedes. Departamento de residencia, ¿verdad? Donde usted vive. Voy de nuevo. Estamos acá con el número de orden que copiamos tal cual. Su nombre completo, nombres y apellidos, correo electrónico, su número de celular, su sexo sea femenino o masculino, departamento de residencia, si viven en La Libertad, si viven en San Salvador, y el municipio, ¿verdad? Ese lo escribo. Luego, en la empresa donde trabaja, por favor, asegúrense que sea la razón social. Si no me equivoco, así se llama. Razón social. Si usted no sabe, creo que estará en el correo, pero si no sabe cuál es la razón social de la empresa, me dice, y aquí yo tengo esa información de cada uno de ustedes. Creo, ¿en la lista está? Creo que en la lista está. Sí, en la lista está, correcto. Por ejemplo, alguna empresa puede llamarse, yo qué sé, una empresa de ropa conocida que esté en un centro comercial y ese es su nombre para las personas, pero la razón social es otra. ¿Okay? Entonces tengan mucho, mucho, mucho cuidado en esta parte. Teacher, ¿me podría ayudar diciendo cuál sería la mía? Por supuesto, la suya. Teacher, ¿qué número de pregunta está, teacher? En la 8, en la empresa donde trabaja. La razón social. Ah, ok. ¿Usted por cuál va? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que me había traspapelado eso, había puesto el municipio. Ah, ok, ok. Vaya, Harbin, ahorita le voy a mandar aquí en mensaje privado. Ahí está. La mía dice Misión Cristiana Nuevo Pacto o Colegio Cristiano Nuevo Pacto, teacher. Misión. Misión Cristiana Nuevo Pacto, correcto. Only. Solo así. Excelente. Gracias. Como les digo, sí es de tener mucho cuidado en esa parte. No se me vayan a equivocar. Ahora, en nombre del curso, se llama Inglés. La empresa es Inglés Corporativo Regal International. Correcto. Ahorita vamos ahí. Ahorita llego ahí. Perdón. Nombre del proveedor es acá. Ajá. A ver, le digo. Déjenme, ¿dónde está Regal? Me perdí. Aquí está, Inglés Corporativo Regal International. Ahí estamos. Inglés okay. Corporativo Regal International. Luego, en nombre del curso, es Inglés Avanzado Módulo 1. ¿Con comillas o sin comillas? A ver. A mí me han dicho que con comillas a veces, pero
Karen, si me puede ayudar ahí, si lo dejamos con comillas o sin comillas, por favor. Perdón, dígame. Lo dejamos con comillas o sin comillas, el nombre de la... Sin comillas. Ah, ok, gracias. Vaya, sin comillas. Sigue apareciendo un estudiante como Samsung. Si sigue así, no le van a aparecer sus minutos. Así que si me ayuda esta persona que aparece como Samsung, yo le cambio el nombre si me dice quién es. Así es, inglés avanzado, módulo 1. Se los copio y se los pego en el chat. ¿O alguno de ustedes ha ingresado desde un Samsung y está haciendo la encuesta desde ahí tal vez? Si me ayudan, por favor. Ahí le acabo de enviar un mensaje. Bueno, aquí esto es criterio de ustedes, ¿verdad? Valore los siguientes aspectos. ¿Cómo considera el tiempo? Pues si usted considera que fue suficiente tiempo para las clases de inglés, considera que estuvo bien, insuficiente o excelente. Del contenido del curso, insuficiente, excelente. ¿Qué opina de las opciones de herramientas tecnológicas utilizadas? Cuando terminen esta parte, me lo dejan saber para ir bien de acuerdo con las fechas de inicio y fechas de finalización, por favor. La persona que sigue apareciendo como Samsung, si me ayuda, por favor. Porque no le va a aparecer el tiempo en clase. El modelo de teléfono es un Samsung SMA. Algo. Wait, aquí lo puedo ver mejor. Parece como Samsung SM-A325M. Deme su nombre, por favor. Yo estoy haciendo la encuesta por medio de mi celular Samsung. Pero no sé si es ese. No, pero usted no ha entrado a la clase de Zoom. ¿Desde el teléfono está en clase de Zoom? No. No, no. Usted. Está bien. Gracias, Manuel. Bye. Vamos a la fecha. ¿Ya estamos todos ahí? ¿Sí? Yes, teacher. Sí, sí. No, Telma todavía no ha llegado. Telma, ¿por dónde está? Bueno, esperamos a Telma. Repito de nuevo, la persona que está ahí con el Samsung, por favor, ayúdeme. Teacher, ¿me escucha? Dígame. Sí, le escucho. Es que yo soy, pero es que como de la máquina me costó entrar y ahorita estoy haciendo la encuesta. Desde el teléfono. Desde el teléfono. Pero no me puedo salir de la pantalla porque si no se me va a perder lo que he escrito de la encuesta. Ah, ok. Ah. Entonces es usted. Sí. Vale, voy a informar eso entonces. Bueno. Inglés avanzado 1, ¿verdad? Correcto. Inglés avanzado 1. Así en mayúscula, así. Todo en mayúscula. Ajá, inglés avanzado módulo 1. Así, inglés avanzado módulo 1. Tal cual. Bueno, seguimos con las fechas. Si Telma se queda más allá, yo le ayudo más adelante a completar la encuesta a usted individual cuando sus compañeros estén trabajando en las salas. Ok. La fecha de inicio fue el 4 de mayo del 2022. Entonces se van acá, miren. 4 de mayo del 2022. Eligen ahí. Ok.
Luego, la fecha de finalización es 15 de junio del 2022. O sea, el día de hoy. Solo seleccionamos y damos clic ahí. Ahora, en su nivel, acá esto es muy importante que lo tengan en cuenta. A ver. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? No, ¿cómo se siente usted de cómo usted se ha comportado durante el curso, sino que si está de acuerdo o no está de acuerdo en cómo se ha llevado a cabo, ¿verdad? Deme un segundo. Satisfecho. Y aquí ustedes si quisieran otros cursos, ¿verdad? ¿Y cuáles son sus comentarios? Si les interesaría cualquier capacitarse en cualquier otra área y los comentarios que tengan. Ahora, para quienes ya terminaron, damos enviar y nos va a aparecer esto de gracias por su encuesta. Toman captura, por favor, toman captura o foto y lo mandan al chat que tenemos todos. Ahí lo mandan a ese chat con su nombre, es decir, ponen la imagen y ahí en el asunto de la imagen que aparece siempre en WhatsApp, ponen su nombre completo, así como están registrados en inglés corporativo. Por favor. Yo no lo puedo hacer porque si lo hago se tocaría como algo que, como que yo soy una encuesta de un estudiante, así que esto es individual de ustedes. Entonces tomamos captura y lo enviamos al grupo. Ahí voy a estar esperando. Allá llegaron varios. Desde ya ratos. Qué rápido. ¿Y por qué Fernando Cosme me ha puesto Samsung SMA? ¿Por qué me pone eso? No. Fernando. Ya envié mi encuesta. Pero no es esa, ya tengo una antes, de las primeritas. O sea, ahí está la mía. Ah, pero ponga su nombre, por favor, porque... No, está mi nombre, es que está... Yo fui de los primeros casi que la tengo ahí. Ah. No es esa. Ya lo vi. Tomó la encuesta desde dos dispositivos. No, eso es solo una captura simbólica, no de verdad. La bromita. Bueno, vamos a ver, tengo Jocelyn, Fátima, Erwin, Kenia, Arvin, Manuel, Francisco. Quiero ver quiénes me faltan. David me falta, ¿cierto? Yes, right now, teacher. Está bien. I just finished. Y me falta Telma. Kenia. Ah, no, Kenia, aquí está. Madeline. Sí, Madeline me falta. Yo prosigo. Escriba ahí su nombre, por favor. Con nombre, por favor. Así salió, sorry. Ok. Tengo dos imágenes sin nombre. Porque cuando ellos entran, registran aquí. Nombres completos, please. Nombres completos.
un número 8162 acá. No sé de qué, 74715591. Ah. Espérame, lo vamos a copiar y pegar ahí para que no se me confundan mis compañeros cuando lo lean. Ok, ya todos terminamos. Solo me falta Telma. Por favor, confírmeme que ya terminaron. Hey, hello. No, ya. Le falta David le falta también. No, David. Ah, David sí, lo va a reenviar, creo. Yes. Blanca ya lo mandó. Yes, teacher, I already sent it. Happy birthday, by the way. Ayer no estuvo para que le cantáramos. Estábamos listos con guitarra. Habíamos traído guitarra, coro, todo habíamos traído. Right now, teacher. Okay, thank you. Bueno, le voy a mandar a terminar la actividad que estábamos haciendo. I'm gonna switch back to English. I'm sorry. When I get comfy with Spanish, I start speaking Spanish and I forget about English, but we're gonna go back now. Okay, I'm gonna send you to the breakout rooms. I'm just gonna stay with Thelma because I think she's having problems. So I'm gonna be helping her and I'm gonna send you to work. The same rooms you were in, the same ones. I'm gonna send you to the same ones. Okay, please join, then I'm gonna stay with Thelma. Thelma? Erwin, William, Doris, please go to the breakout rooms. Thelma. Hello. ¿Le puedo ayudar o ya finalizó? Sí, por favor, porque estaba ahí completando y de repente cuando usted compartió la pantalla no podía volver a la encuesta. Entonces tuve que salirme, me metí otra vez y me... ¿Y está completando la encuesta desde el teléfono? Con el video. Ahorita sí. ¿Con cuál video? De la clase de Zoom. Ok. Entonces no, pero, no puedo abrir mi cámara. Entonces, está bien. Me salí, me volví a meter y se me perdió la información. Así okay. Que necesito, tal vez ahorita tengo abierta la encuesta en otro. Okay. Necesito que usted me ayude con la orden de inicio. Vaya, la orden de inicio es 28. 28. 63. 63. 7. 7. Guión. Sí. 70. 70. 49. 49. Guión. Guión. 00 00 71 71 pleca hacia la derecha, la pleca que va hacia la derecha. Sí, pleca. 2022. Correcto. Nombre.
me avisa cuando vaya por otra parte que, que necesite ayuda. Ahorita estoy completando el correo. Ok, perfecto. Del proveedor, vamos. William. Now what happened, teacher? Okay, I'm gonna send you to a breakout room, okay? Okay, thanks. Nombre del curso, teacher, es inglés. Inglés avanzado, módulo 1. Inglés avanzado, módulo 1. Módulo 1, sí. Al punto 11 voy. Inglés con tilde y módulo con tilde, ¿verdad? Oh. Sí, sí, okay. Inglés avanzado número uno. Luego las valoraciones. A ver, valoraciones, esas ya son individuales, ¿verdad? ¿Qué fecha inició? El 4 de mayo. La fecha de inicio sí es el 4 de mayo. Finalización ahora. Sí. 15 de junio. 15 de junio. No tengo comentarios. No. Okay. Enviar y ahí le va a dar gracias por haber completado, ¿verdad? Okay. Toma una foto de eso. ¿Sabe cómo tomar captura? Sí, sí. Ok. Pero le voy a mandar en WhatsApp. ¿Cómo? ¿En WhatsApp? Sí, lo manda en WhatsApp con su nombre completo. Listo. Ok. Ahí estamos. Entonces regresa acá y ahí le mandé la invitación ya para que se una a los grupos. Ok, gracias. Thank you.
¿Le aparece la invitación? No. ¿No le aparece? Vale, ahorita... Ahí estamos. There you go. Ok, sí. Gracias, pero no me está funcionando mi cámara. Estoy peleando con eso. No, está bien. Está bien, la cámara ahorita no hay problema. Bien. Gracias. Harbin, what happened? Sorry, it was my mistake. I was moving here in the cell phone. I don't know what happened. Okay, I'm gonna move you to number two, but that's not your room. So let's go to number three again.
Okay. Wow, the blue pants are expensive. What? Okay, I don't know if they were talking to me or what, but okay. We are all are in mute. Oh, you're on mute? Yeah. I don't know, but yeah, I heard some of you talking and I muted. Okay, well guys, that was it. That was our class. It was weird. I don't know. It is always weird. These days it's weird. I don't know. But I need to go with the last attendance because I think some of you weren't present in the first one. Andres Giovanni Valdivieso Portillo. Present. Blanca Stephanie Navarro Flores. Present. David Samuel Galdames Monterrosa. Present, teacher. Dora Elizabeth Flores Méndez. Present. Erwin Lagos Andrade. Present, teacher. Fátima Lourdes Gaitán Romero. Present. Fernando Ernesto Cosme Morales. Present. Francisco Amadeo Villacorta Chávez. Present. Freddy Vladimir Cortés López. Present, teacher. Harbin Isaac Guevara Miranda. Present. Kenia Esmeralda Galvez Ruiz. Present. Madeline Yamilet Molina González. Present. Manuel de Jesús Sánchez Hernández. Present. Marlon Stanley Ramírez Reyes. Telma Clotilde Peña Martínez. Present. Present. Okay. William Alexander Ramírez Flores. Present. Jessica Yanari Cortés Díaz. Here. Jocelyn Imelda Rivas Abarca. Present. Okay, guys, that was it for on my side. Okay, eso fue todo por mi participación. I hope to see you later. Maybe I'm going to be your teacher next module. Maybe I'm not going to be that. And I'll see you when I see you. Les veo cuando les vea. Okay, it was my pleasure. Okay. Good night, teacher. And thank you. Bye. Bye. Take care. Bye, everyone.